Muy bien. Muy bien, le damos la bienvenida para hablar de tránsito entre todos. ¿Cómo estás, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Juan Pedro, ¿cómo te decimos? Ah, me dicen Juan Pedro, ¿cómo? Pasa nada. Juan. Y después algunas cosas más también que no se pueden decir, pero sí, no hay ningún problema. Según el grupo en donde uno se mueva, es Juan, claro, Juan Pedro o Pedro, así que sí, no hay problema. Bueno, un tema, como decimos, que vamos a estar tratando cada semana para concientizar sobre todo en lo que tiene que ver con cuidados para nosotros y para con los demás. Tal cual. Bueno, hoy trajimos el cinturón de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Que creo que ya se lo había dicho la semana pasada, pero bueno, es algo que la gente no se acostumbra a usar y que tiene muchísimas situaciones en que no hay nada más fácil para salvarnos la vida que el cinturón de seguridad. Claro, ¿por qué está eso en el auto? ¿Por qué viene eso con el vehículo? Viene eso porque hace muchísimos años ya que está, más o menos en la década del 20 y del 30 ya empezó a usarse. Uh-huh. De la década del 20 es la penicilina y siempre decimos que el cinturón de seguridad es el elemento humano inventado por el hombre que más vidas ha salvado después de la penicilina. Aunque no lo quieran creer, ¿sí? No ha salvado enfermedades esto, así que imagínate. Por allá por el 20 y por la década del 30 se empezó a usar. Ford fue la primera fábrica que lo usó. Y en el año 59, y lo anoté por acá porque Niels Bohlin, parece un delantero alemán, pero era un ingeniero para Volvo, y era alemán también, lo inventó el que tenemos ahora, el actual, el de tres puntos para Volvo. Pero las situaciones de esa época dicen que este ingeniero no lo registró a su nombre, sino que lo puso a disposición de todo el mundo, ¿sí? Así bien. Que a partir de ahí, desde el año 60, lo patentó libre y todo el mundo lo pudo usar siempre, así que al menos bien. Eso es lo que dicen siempre. Qué desprendido. Sí, absolutamente, porque bueno, y a partir de ahí ha salvado millones y millones de víctimas. Sí. Y a partir de ahí ya empezó a usarse de manera absoluta en todos los autos. El que te conocemos ahora, el de tres puntos, arriba, abajo y que engancha del otro lado. La cintura. También, sí. Hablando de los tres puntos, es muy importante porque a veces la gente se lo pone así como está, como viene, y después ya hay muchos tips que los hemos ido escuchando, generalmente son de Luchemos por la Vida, una organización maravillosa que se dedica a concientizar de, no, me arruga la ropa, ustedes que son coquetas y demás, y es mentira, no te arruga la ropa, no, me imposibilita manejar, o sea, al ingeniero habría que sacarle el título si algo que trae el auto te imposibilita manejar, al contrario. Claro. ¿Sí? Ayuda a la conducción de manejo. Sí. ¿Es el vehículo el equivalente al casco en la moto en cuestiones de seguridad? Sí, porque ahora te voy a dar algunos porcentajes que tienen que ver con ello también. Uh-huh. El casco utilizado en una moto reduce el 80% de posibilidades de muerte en un accidente. Uh-huh. ¿Sí? El cinturón de seguridad reduce hasta en un 75% la probabilidad de muerte de aquellas personas que son despedidas de un auto en un choque. ¿Sí? Entonces, si vos estás agarrado, no te va a pasar nada. Sí. Yo lo he probado en carne propia. Bueno, exacto. Mi marido volcó varias vueltas, todo de adentro del auto fue despedido, no quedó nada de dentro del auto y él se salvó por el cinturón de seguridad. Bueno, el cinturón de seguridad, como vos decís, lo tenemos que colocar como corresponde. Uh-huh. Hoy que usamos lapiceros o celulares, no van debajo del cinturón porque realmente nos pueden llegar a lastimar. Nos puede pasar, que seguramente le pasó a tu marido, le va a quedar una franja durante varios meses. Dolorcito y un dolor, porque obviamente una de las cosas que producimos cuando vamos a solo 60 kilómetros por hora y chocamos es que nuestro cuerpo se despida 20 veces más. Vamos a suponer que pesa 80 kilos, uh-huh. O sea que sería un cuerpo de 1.600 kilos que sale despedido hacia adelante. Entonces, ese cinturón, imagínate la fuerza y la posibilidad que tiene de controlarte. Uh-huh. Entonces, es una locura que no lo uses porque te va a arrugar la ropa. En este caso, y lo vivimos en carne propia, y los otros días te lo decía también, cuando uno va a la escuela, cada vez más pregunta y dice, che, ¿alguien tuvo un accidente? Todos levantamos la mano. La mayoría tiene un accidente, de una u otra manera. En este caso, está muy bueno que lo hayas vivido. ¿Por qué? Porque a partir de ahí me imagino que ese segundo, que es nada más el clic que hace el cinturón de seguridad, debe ser algo fundamental antes de arrancar el auto. Claro. Es como aprender a lavarse los dientes. Uno no recuerda cuando lo aprendió. Y en este caso uno no debe olvidarse y debe recordar que tiene que empezar a usar el cinturón de seguridad antes de salir. Y cuando te acostumbras, a mí me pasa que yo siento que si no lo coloco es como que me falta algo. Te sentís segura. Claro, exactamente. Y los otros días recordábamos con mis hermanos
nada, un viaje que habíamos hecho de chicos, digo, ¿cómo viajábamos en la luneta del auto? Bueno, esos sí, en cualquier lado. Era una... Sí, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Dónde se coloca el cinturón, que son más chiquitos, más bajitos? No había conciencia de todo eso. Sí, no, no había conciencia. No había conciencia. Los chicos hasta... pasado de los 30 kilos, es muy muy ambigua esa situación de cuándo van en la sillita y cuándo no van. Claro. Vamos a tener un programa especial de sillita. Ah, bien. ¿Y dónde van? No, no pasa nada. ¿Y dónde van los niños? Uh-huh. ¿Sí? Porque también tiene que ver con esto, y ahora iba a decir, ¿cuántas veces hemos visto la mamá, el niño adelante y el cinturón para los dos? Uh-huh. ¿Sí? Recién te decía lo que significa despedir a alguien para adelante. Ninguna mamá ni el increíble Hulk puede retener a ese bebé si nosotros chocamos. ¿Sí? Va a impactar. En definitiva, además, lo va a lastimar mucho más que si lo llevamos ahí. Los niños deben ir en su sillita de atrás. Uh-huh. Los niños, ya cuando son un poco más grandes, pueden ir sentados solos. El accidente con alguien que va con cinturón de seguridad atrás, en el asiento trasero, tiene un 75% de posibilidades menos de producir una muerte si van en el asiento de atrás. Bien, ¿sí? Entonces, el impacto es de adelante. Lo que vos decís recién que pasó en el choque, muchas veces... el conductor de atrás, y esto es verdad, ha matado al conductor de adelante, el pasajero de atrás ha matado al conductor de adelante porque sale despedido con una fuerza impresionante y termina golpeándolo. Entonces, el cinturón de seguridad, volvemos, es el elemento humano que más vidas ha salvado después de la penicilina, ¿sí? Entonces, ¿por qué no usarlo? Porque es una cuestión social que tiene que venir aparejado en que si no, no lo uso, ¿por qué? ¿Por la ropa? ¿Por demás? Bueno, debemos acostumbrarnos a usarlos. Debemos acostumbrar no a que... solo en la ruta, porque a ver, hay mucha gente que tiene solo, vamos a la ruta... cuando salgo de viaje. Claro, a ver los chicos, cinturón, pero después por ahí uno hace voy acá 3 cuadras, los chicos se suben para que bajen rápido porque los llevas al club, no sé qué, y ahí no nos ponemos el cinturón. Mirá, recién te decía que a 60 kilómetros nada más tenemos una fuerza 20 veces mayor de nuestro cuerpo. Un niño de 30 kilos, estamos hablando de muchísimo, de 600 kilos, que van a venir desde atrás hacia adelante. Entonces es imposible que los tengamos. Y 60 kilómetros desarrollamos en cualquiera de nuestras avenidas con la onda verde. Sí, y ustedes lo saben bien, porque las dos manejan y saben bien que si bien la onda verde dice 50 y pico, a 60 siempre se llega. Sí. Y si no, el de atrás te trae con la trompa ahí adelante. Entonces, digo, a 60 siempre vamos. Entonces... uh-huh. Esa situación y esa posibilidad de que nos pase algo está latente dentro de la ciudad. O sea, siempre hay que usar el cinturón de seguridad. Esas muestras que vemos, que prueban el cinturón de seguridad de ese autito que va sobre unos rieles como si fuera acá y que golpea, son muestras que se hacen a veces a 20, a 30, a 35 kilómetros y la persona sale despedida. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, es importantísimo. Otra situación que tenemos con el cinturón de seguridad, los autos que traen airbag, delanteros, un airbag sale aproximadamente a 230 kilómetros por hora hacia adelante, porque imagínate que tiene que romper el tapizado eso para salir. Sí. Si yo no llevo cinturón, me voy a encontrar con un elemento que no estaba previsto que viene hacia mí. Sí. ¿Sí? Entonces voy a chocar además contra ese elemento y ha habido muertes que tienen que ver con alguien que iba sin cinturón, con el impacto de algo. Está todo preparado para que la persona vaya atada, cuando se produce el impacto, entre que abre el airbag y yo golpeo contra el mismo, el airbag ya se esté desinflando y mi golpe sea distinto. Si yo me llevo a cinturón, amortigüe. Absorba. Hace para lo que está preparado. Claro. Si yo no llevo a cinturón, me voy a golpear contra un elemento contundente que viene abriéndose. Produce el efecto absolutamente contrario. Está bueno este mensaje que nos mandan en este momento. Dice, chicas, hablando de accidentes, hace 20 años atrás los vehículos no tenían mucha velocidad, iban máximo 80 y la gente estaba con menos preocupación y manejaban disfrutando el paseo. Ojo, porque ir a 60, 40, 80, estamos hablando, a ver, para el caso es lo mismo. No, o sea... hay situaciones a 80 kilómetros en la ruta y uno tiene un accidente. Si vamos a 100 y pico, obviamente que tenemos muchísimas más posibilidades porque tenemos menos tiempo de maniobra, la imprudencia es mayor. Sí es cierto, y la situación psicológica hoy del estrés que vive la gente y de la locura en la que vivimos, que salimos de vacaciones y queremos llegar a la hora al otro lugar, provoca que vayamos a ese tipo de velocidades y demás. Pero también es cierto que los accidentes se han mantenido en los últimos 30 años en la Argentina, la misma cantidad de muertes.
¿sí? Se llevan registros de hace 30 años. Y a veces años, es tan peligroso el que va muy despacio como el que va muy rápido. Absolutamente. Porque uno viene manejando una velocidad normal, y cuántas veces en la ruta te has encontrado con alguien que viene a 70 porque va despacio, porque el auto no está en condiciones, vos decís, no alcanzás a frenar el auto. O sea que es tan peligroso. Sí, absolutamente. Bueno, o las máquinas, las máquinas que van a mucha menos velocidad. Lo que vos decías, Ceci, del accidente de ustedes era algo que yo también tenía anotado acá, que salimos, y ahí lo que dice de vacaciones y demás, salimos de vacaciones y vos decías que iban en la luneta también, pero hoy en la luneta llevamos los bolsos, el termo de acero inoxidable que hoy cualquiera tiene en su casa. O sea que estamos haciendo lo mismo. Sí, lo seguimos haciendo, pero digo, en la luneta metemos todo, y el termo de acero inoxidable en la luneta, ponele que pese 3 kilos. Sí, es una bala. Es una bala. Ha matado gente. Ha matado gente en un accidente porque eso que está ahí sale, si lo volvemos a la misma, multiplicar por 20, que vuela 60 kilómetros por hora, te rompe el parabrisas mínimo, si te pega vos en la cabeza. No, es una, es, a ver, todo lo que llevas en el auto no debe ir nada suelto, porque el momento que nosotros tenemos un accidente, ¿cómo le explico a un argentino que sale de vacaciones y se va a la costa 3 horas y no llevamos el mimbre de abajo entre los pies del acompañante, con el termo, con la pava, con la pava, con el termo, las galletitas, todo. Digo, es muy difícil, pero no se lleva. Seguro. Claro. No se lleva. Juan Pedro, vamos a la parte punitiva. ¿Qué establece la ley en cuanto a no circular con el cinturón de seguridad y a cuánto equivale la multa? Como para ver si a alguien de última hasta le duele el bolsillo, ¿no? Las multas son elevadísimas. No, esa te la debería... Yo creo que son elevadas. Empezó a usar el cinturón de seguridad cuando se puso... Hubo buena campaña hace un par de años. Sí. Son multas, ¿eh? Sí. Y ahí por miedo, yo creo que todos empezamos... Pero son onerosas, quedó eso. La parte punitiva, digo, es muy clara también la ley. La cantidad de ocupantes del auto son la cantidad de cinturones que tiene el auto. Claro. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, porque además tiene que ver con la parte de si va más gente de la permitida, el auto no va en la estabilidad que necesita saber, que tener. Pero digo, los cinturones de seguridad son los que utiliza, los que tiene los pasajeros son los mismos, la cantidad de cinturones que tiene el auto. Y otro tema muy importante también para el uso del cinturón es el apoyo a cabeza. Que va en la mitad, el apoyo a cabeza, la mitad del apoyo a cabeza debe ir a la altura de nuestros ojos. Que no todos, o lo bajamos, o el niño de atrás se colgó del asiento y lo acomodó, el apoyo a cabeza debe ir a la altura de nuestros ojos en la mitad del apoyo a cabeza para que cuando el latigazo del golpe vuelva a pegarnos para atrás, realmente cumpla la función de apoyo a cabeza y demás. Muchos mensajes con el tema de las mascotas, que eso después lo podemos hablar en otro momento. Es lo mismo, la mascota es muy complejo, en alguna situación la mascota debe ir. Yo sé que algún animal protector me van a matar, pero va o en el baúl, si tiene la refrigeración y es corto el viaje, o va en el asiento de adelante con una cajita atada. Sí, con Sapía. Y con Sapía te iba a decir, lo he visto, y creo que él va a ser mejor que yo en eso, con algún tranquilizante para que la mascota vaya. Y está recomendado además que cada 2 horas debemos bajarnos, tener el estiramiento de piernas correspondiente, y el conductor del vehículo volver a oxigenarse y demás. Y si llevamos la mascota, puede hacer sus necesidades también. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y refrescando cosas que todos sabemos, pero nunca están de más. Gracias. Así es. Así que subite y atate. Es el consejo que damos. Muy bien.